tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre, este es su canal de Público y Privado y hoy tenemos un programa especial. Hoy, 26 de abril de 2019, está con nosotros el doctor Osvaldo Chacón. Doctor, bienvenido. Esta es tu casa. Muchas gracias, Carlos. Gabriela Figueroa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias por aceptar estar con nosotros y, pues bueno, hablar de temas trascendentales que han ocurrido en estos días, como la elección de Ochuc que acaba de pasar y también el Observatorio de la Paridad de Género, ¿no? Definitivamente un hecho trascendental para Chiapas, pero bueno, platícanos un poco de la construcción, de cómo se da este proceso y obviamente los algunos aspectos importantes o relevantes que tú consideres que sean importantes comentarle a la gente que nos observa y que nos escucha referente a este nuevo modelo de elección de autoridades, pero también en esa visión, en esa expertise que tú tienes sobre a lo que debe conducir una vez ya que se realizó esta elección, porque bueno, la elección ya fue, pero ahora lo que viene en función de legitimar esas autoridades. Bueno, yo les agradezco la invitación, siempre es un gusto estar, por supuesto, con ustedes. Gracias. Y saludar a todo su auditorio. Efectivamente, lo que vimos hace unos días en este municipio indígena celtal de Ochuc, pues es algo histórico. Quiero recordar que este modelo a través del cual nuestras comunidades indígenas procesan sus candidaturas no es nuevo. Se ha venido durante todo el siglo XX al menos, ¿no? Así procesaban las candidaturas que más tarde se presentaban como candidatos del PRI dentro del sistema de partidos políticos, ¿no? Claro. Era un esquema que estuvo se vigente. ¿Se adecuaban al sistema democrático? Que... Más bien, el sistema de partidos mexicano se adaptó al modelo indígena. Respetó que ellos mantuvieran estas formas de elegir a sus autoridades, pero luego se cobijaban en el manto del sistema partidista, claro, ¿no? Claro. Y era un modelo que funcionó mientras estuvimos bajo un régimen de partido político hegemónico, es decir, prácticamente claro, no existía la oposición. No existía, ¿ah? Era mero trámite quien resultaba electo en sus asambleas comunitarias, ¿no? Y ir a la elección constitucional. Pero ahora estamos viendo un contexto distinto. Ya hay competencia desde hace muchos años, desde hace varios procesos electorales. Hay partidos políticos en igualdad de condiciones para ganar el poder en la zona indígena. Antes solo estaba el PRI, ¿no? Y esa pluralidad partidista hacía complicado poder materializar en este momento el interés que tenían un movimiento social de Ochuc, la Comisión por la Paz y la Justicia, que se creó después del conflicto postelectoral del 2015, ¿no? Claro. Y que demandaba regresar a esa forma para elegir sus autoridades sin partidos políticos, ¿no? Este modelo es un complemento de la democracia o es un complemento que está o debió haber sido contrario desde un principio de un sistema democrático. Pues mira, los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados. ¿No? La Constitución mexicana, en el artículo segundo, reconoce su autonomía, ¿no? Y la posibilidad de que puedan elegir sus autoridades con base a sus usos y costumbres. Y el Estado mexicano, por lo mismo, está obligado a respetar ese derecho. Eso no quiere decir, perdón, ¿verdad? Que todos quieren o que todos deban. Simplemente es una posibilidad y nosotros en su momento como autoridad electoral garantizamos ese derecho, les consultamos, ¿no? Se supone que pasa la elección, hay una inconformidad, se van a los tribunales dicen que debe haber una nueva elección, pero ya bajo sus usos y costumbres. También se somete a votación en la misma, como en una asamblea, si quieren, ¿no? Y en el dado caso gana esta resolución por mayoría del 59-60% y ya el pueblo de Ochuc se prepara para elegir a mano alzada a sus autoridades. Es correcto, Gaby, ese fue el proceso que siguió esto, ¿no? Originalmente la Comisión por la Paz y la Justicia no solicitó que les garantizáramos el derecho a la consulta. Inicialmente nosotros los negamos, no porque no reconociéramos su derecho, el derecho que tienen a ser consultados, sino porque en ese momento, recordemos, la señora María Gloria Sánchez había ganado una sentencia en la sala superior y estábamos en vías de cumplimiento de sentencia. Entonces condicionamos la consulta a que permitieran que se acatara la sentencia. Sin embargo, ellos no estuvieron de acuerdo y se fueron a los tribunales nuevamente.
¿no? Y ya los tribunales nos dijeron, oigan, garantícenle su derecho a la consulta independientemente del otro, ¿no? Y fue así que iniciamos los trabajos preparatorios. En su momento, pues inició el proceso electoral y ya se empataba. Claro. Y el Congreso del Estado de Chiapas, de manera responsable, tomó la decisión de aplazar la elección de Ushchuc, ¿no? Dejar un consejo municipal hasta entonces concluyera el proceso electoral y pudiéramos hacer la consulta. La consulta la iniciamos una vez que terminó el proceso electoral. Consistió, como Gaby lo señaló muy bien, primero en las asambleas en cada una de las 120 comunidades de Ushchuc. Allí ellos fueron decidiendo primero el método. Uh-huh. ¿Ah? Sí, sí. ¿Cómo quieren votar en la consulta? ¿Quieren hacerlo con urnas o quieren hacerlo a mano alzada? ¿No? Y en muchas de estas comunidades dijeron, queremos mano alzada. Pues así votaron y se asentó en las actas. El instituto fue dando fe de cada una de estas asambleas comunitarias. Y en otras dijeron, queremos urnas. Pues ahí se votó con urnas, ¿no? Pero al final el 60% de la población en la consulta estuvo de acuerdo que fuera elecciones por usos y costumbres. Bien. Y un 40% por partidos políticos. Es decir, no hubo una decisión unánime. No, estás hablando de un municipio que se partió en dos prácticamente. Pero son más de... así es la democracia, hubo una mayoría. ¿120 mil? ¿No? Son, no, no tantos, pero sí son muchos, son entre 35 son y 37 mil ciudadanos inscritos en el padrón electoral, en Ushchuc. Entonces, como hubo una mayoría, pues entonces el Congreso del Estado tomó la decisión de aprobar el decreto 35 ya este año, donde nos pide a nosotros que convocáramos a la elección extraordinaria de Ushchuc para elegir sus autoridades con bases y costumbres, y eso fue lo que se dio el 13 de abril. Ellos definieron sus reglas, ellos definieron cómo iban a hacer las cosas, y nosotros fuimos respetando en función del principio de autodeterminación esas reglas, pero sí les observábamos cosas. Tampoco se trata de que porque es una elección por uso y costumbre se vale cualquier cosa. Claro. Les pongo unos ejemplos. Nos dijeron, dentro de las reglas que aprobaron, que iban a poder participar en la elección todos los ciudadanos de Ushchuc que hubiesen vivido de manera ininterrumpida en el municipio. Pues eso podía violentar los derechos de participación de gente que por las razones se movía, claro. ¿No? Entonces les observamos y ellos tuvieron la disposición de adecuar sus reglas y establecer una salvedad, ¿no? Van a haber situaciones excepcionales que se planteen, que se justifiquen y que se sometan a la asamblea. Otra fue el tema de las mujeres, ¿no? Claro. Ese es un asunto muy delicado, ¿no? Ellos manifestaron originalmente en sus reglas que para participar deberían de ser cooperantes, pero cooperantes solo son los varones. ¿Ah? ¿Dónde quedaban las mujeres? Entonces ellos nos decían, sí, pero todas las mujeres dependen de un varón, entonces ya se van como en añadido, ¿no? Por añadidura, claro, sí. Ya participa la mujer. Pero hay, ¿qué pasa con las señoras? Pues que son divorciadas, viudas, ¿no? ¿No? Entonces les hicimos la observación y ellos tuvieron la disposición de adecuar sus reglas y establecieron también una salvedad. Sí está bien el requisito de ser cooperantes, ¿no? Salvo en aquellos casos, pero que ello no implique en ningún caso cancelar la posibilidad para que una mujer participe. Claro. Y, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los desplazados, ¿cómo lo hicieron ahí? No, se respetó el derecho de todos a votar. Lo único que se les pedía era la credencial de elector, ¿no? Para poder verificar que estaban en el padrón. Fuera de ello, no se restringió la participación de nadie. Participaron más de 11 mil personas el 13 de abril en esta asamblea. Ellos establecieron sus mesas de registro, llevaron el control. Nosotros fuimos a la jornada electiva en calidad de observadores y ya después nos entregaron sus actas. Y con base a esas actas nosotros fuimos verificando y fue así como declaramos un ganador. Pero todo proceso electoral, ¿no? Tú lo has dicho algunas ocasiones, es diferente, ¿no? Este modelo que se realizó tal vez en Oaxaca tuvo que haber sido diferente. Si se hubiera realizado aquí, tal vez en Chamula hubiera sido diferente. Las aristas de este proceso, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fue la singularidad, las particularidades? La singularidad más importante de este proceso fue la asamblea electiva. Mira, en los municipios indígenas de Oaxaca, donde se permiten elecciones por uso y costumbres, son municipios muy chiquitos. Claro. O sea, son asambleas electivas, pero pues se congregan
1,000, 2,000 personas, 3,000 personas, ¿no? En Cherán, en Michoacán, y en Ayutla de los Libres, en Guerrero, también ya se permitieron elecciones por usos y costumbres. Pero ahí primero se votó en sus localidades, en las comunidades, y de ahí salían los representantes que iban a la Asamblea General. Ya. Pero aquí no. Ochum nos metió en un desafío muy fuerte. ¿Es la primera vez que se porque aquí decidieron que solo hubiera un centro de votación. Hubiera un centro de votación único que iba a ser la plaza central del municipio, y ahí iban a llegar las 35,000 ciudadanas y ciudadanos de Ochum que estaban en el padrón. Eso implicaba un reto bárbaro, difícil, ¿no? Sí. Habían muchos riesgos de que algo pudiera pasar. Es lo que pero todo eso pensaba. Pero ellos así lo decidieron. Y la movilización, y estamos ¿cómo obligados lo a respetar. El acarreo, ¿no? Que se llame los partidos, ¿cómo lo hicieron? No. La gente llegó por su libre voluntad. Bueno, hay que aclarar: ¿ahorita el ganador es militante de algún partido o? No, fue una elección por partidos políticos, entonces digamos. O sea, pero que independientemente son... de eso, o sea, ya soy presidente por usos y costumbres, ajá, pero soy. Tricolor, bueno, o lo cualquier que sea. Ciudadano en este país tiene derecho a militar, claro, en cualquier partido político. Lo que aquí se respetó es un proceso en el cual se eligió una autoridad municipal y en el cual no participaron los partidos políticos. Fueron ellos le llaman los principales, es decir, la gente con mayor prestigio en el pueblo, ¿no? Quienes postularon candidatos. Habían acordado que fueran 5 hombres, 5 mujeres, y de ahí salió la planilla. Y en ganadora, el caso, ¿no?, de que hubiera salido otra mujer, o sea, porque pues el antecedente de Rosa Gloria. Pues ojalá, ¿no? Claro. Si este tipo de sistemas continúan, ojalá más adelante puede emanar una mujer como alcaldesa también con base a estos pero, mecanismos. Pero a lo, ¿no?, que voy es que, bueno, ahorita se respetó la equidad de género porque hay 8 mujeres en el cabildo. En el cabildo y 7 hombres, ¿no? Uh-huh. Podría decirse, ¿no? Pero el que una mujer fuera el que lo representara no hubiera acarreado más problemas como Rosa Gloria, o sea, que no la dejaran ejercer. No lo sabemos, ¿no? Insisto, lo que sí tenemos constancia, evidencia, es que mujeres que fueron postuladas para integrar esa planilla, la síndica es mujer, su sí, es mujer, sí, varias regidoras son mujeres, ¿no? Fueron avaladas por la asamblea, por la mayoría. Entonces, eso es un muy buen mensaje, ¿no? Aparte, como que el espíritu pretende eso, ¿no? De que entre ellos lo acuerden, precisamente como para que no haya problemas posteriores, ¿no? Ahora, Carlos lo decía muy bien, ahora viene lo mero bueno, porque ahorita fue nada más el proceso de elegir una autoridad. ¿Cómo van a gobernar y cómo va a funcionar ese gobierno? Tienen un gran reto de privilegiar la inclusión y de ser un gobierno responsable, de gobernar para todos. Claro. Porque los que no creen en este modelo, lo que cuestionan es eso, ¿verdad? Son modelos que excluyen. Claro, claro. Los que están con ellos no son tomados en cuenta, ¿no? Bueno, no solo ellos, también los gobiernos que mandan de partidos políticos están obligados a generar gobiernos incluyentes, a respetar la paridad, ¿no? Claro. Y a dar buenos resultados para que la gente siga creyendo en ese modelo, ¿no? Ahorita tenemos 2 solicitudes más, que son de Chilón y Citalá. Es lo que le iba a decir, ahora los demás municipios de Chiapas que también quieran hacerlo, ¿podrán acceder a eso? Está en su derecho. Está en su derecho de plantearnos o de hacer valer su derecho a ser consultados. Ojo, ¿no? Ese es el derecho que tiene, a ser consultados. ¿Y ya de la consulta? En todos los aspectos, dicen los tratados internacionales que México ha firmado, en todos los aspectos que afecten la vida de los pueblos indígenas, están obligados o tienen el derecho a ser consultados. Por eso el debate ahorita con el Tren Maya, ¿no? Pues el Tren Maya sí, pero antes los pueblos indígenas que viven en todos esos municipios donde está trazado ese proyecto tienen derecho a ser consultados. Y ya desde el ámbito internacional se ha venido definiendo cómo se deben de hacer esas consultas. No lo puede hacer cualquiera, ni se puede hacer como sea. Uh-huh. Tienen que ser consultas libres, previas, antes de que se ejecuten los programas, claro, o las obras, ¿no? Claro. Informadas, ¿no? Claro. Incluyentes, ¿no? ¿No? Bueno, ese derecho es el que nosotros garantizamos en Ochum, y ese derecho es el que vamos a garantizar en Chilón y Citalá, y la gente va a decidir. Puede ser que ahí la mayoría no esté de acuerdo porque cambia un modelo y quieran mantenerse, que, pues es lo que decía la mayoría. Citalá creo que es
morado, si no más sí, acuerdo. Sí, ahí gobierna el partido. Un comentario, ¿no? Carlos Pérez dice, ¿cuál fueron los motivos para elegir una autoridad municipal? Este tiene que estar avalada por el H Congreso del Estado, nadie sí, por encima de la ley, ¿cuáles fueron las costumbres? Ese es el trabajo real que se debe hacer primero para más legalidad vigente en Chiapas. Sí, la elección de Ochuc por usos y costumbres emanó de un decreto, el famoso decreto 35 que aprobó el Congreso del Estado, ¿no? Okay. Sin eso no hubiera sido posible. Y bueno, en un futuro, el IEPC está, tiene la infraestructura, la capacidad para hacer el proceso electoral en dos partes, porque sería el normal, ¿no?, de partidos políticos y la mitad o no sé cuántos municipios indígenas hay en Chiapas, hacerlo por usos y costumbres. O sea, ¿estamos bien previniendo eso? Pues mira, por lo pronto tenemos la estructura suficiente para sacar lo que tenemos, ¿no? Okay. Ya si vinieran otras cosas, pues habrá que hacer un corte de caja, ¿no? Claro. Y valorar más si salimos o no. ¿Sí? No, pues a lo mejor menos, porque estas deben de costar menos, ¿no? De hecho, ahí no hay un punto comparativo. Querer comparar elecciones de partidos, pues y costumbres. ¿Cuánto te costó esa elección? ¿Cuánto les costó a esa elección? Pues, perdón. No, menos de $1,000,000, porque prácticamente los gastos son, había que pagar. ¿Está? Había que pagarle al INA. Más mejor, dijeron, ¿no? Sí, pero ojo, no es un tema de recursos, ¿eh? Porque claro, hacer la valoración de las instituciones solo con un tema de dinero puede ser tramposo, claro, y peligroso. Se trata de promover modelos que sean los que generen mayor seguridad, ¿no? Claro, sí, estamos hablando de un tema de derechos, de un tema de democracia, ¿no? El sistema de partidos debe de aprovechar esta coyuntura para hacer un ejercicio de de autocrítica, de reflexión. ¿Qué dicen los partidos políticos? No, muy de acuerdo, no que, están que contentos. Obviamente, que se releguen, ¿no? Pero bueno, el IEPC no decidió esto. El gobierno no decidió esto. Ninguna institución decidió esto. Simplemente las instituciones del Estado mexicano garantizamos el derecho que tenía esta gente a ser consultada. Y claro, la mayoría tomó una decisión. Aquí los partidos, insisto, tienen que ser autocríticos, ser través de reflexión, qué estamos haciendo mal, por qué la gente. A mí me extrañó que el efecto de la elección de Ochuc en los medios de comunicación, las redes sociales, fuera de un gran apoyo, un gran respaldo y de mucha crítica hacia los partidos políticos, ¿no? Sí, pero ojo, sí, eso fue lo que los sistemas de partidos políticos son fundamentales. No hay democracia que pueda existir sin ellos. En el mundo indígena, pues hay otros factores que hacen que estos modelos puedan ser viables. Pero todos deberíamos estar interesados en que se fortalezca el sistema de partidos. Yo ya les he propuesto a los representantes, reunámonos y busquemos esquemas que permitan fortalecer entre todos el sistema de partidos. Y es que la verdad, hemos tenido muy mala percepción de los partidos políticos. Quiero hacer tu comentario. Después del evento zapatista, donde hacen un señalamiento que se escribe un documento tan importante como los Acuerdos de San Andrés, fue el primer señalamiento que hacen los pueblos indígenas hacia otro modelo de transitar hacia los esquemas de desarrollo y de pacificación. Esto que sucede en Chiapas, sin duda, después del movimiento de los Acuerdos de San Andrés, es un acto sin precedentes. Entonces, era un señalamiento más hacia a los partidos y hacia el esquema democrático como se está dando en México. Creo yo que debiera ser retomado y debería ser analizado por unos especialistas. Creo que es muy importante este señalamiento que hacen desde Ochuc hacia el estado de Chiapas. Sí, miren, los resultados de las elecciones del 2018 ya fueron consecuencia de un hartazgo social en contra del sistema de partidos y políticos, ¿no? ¿Ah? Ahorita está usted checando que ya hay más solicitudes de partidos políticos en Chiapas, ¿no? Hay dos. En esa sala. Cinco organizaciones nos habían solicitado su registro para poder hacer asambleas y constituirse como nuevos partidos locales. Tres no cumplieron debidamente los requisitos, quedan dos. Y ellos inician ya, pensemos por Chiapas y avancemos por Chiapas. Uh-huh. Y estas dos organizaciones, una de ellas empieza ya asambleas la próxima semana, el 2 de mayo, y la segunda empieza en junio. Y es que podrán hacer en el resto del año sus asambleas municipales. Podría pensarse que es como un negocito, ¿no? Ya también vemos que en el INE hay muchos... Sí, ¿no? Pues muchos, sí, pero mira, yo lo celebro. Te los digo con toda claridad y con toda honestidad. Es mejor que haya más partidos políticos. A mí me preocuparía que la gente no quisiera participar.
que les ganara la apatía, la indiferencia, el coraje, la frustración, y ya no quisieran saber nada de nuestra democracia, no quisieran participar. Pero si quieren participar, bienvenidos. Hay que decir ya algo. En su momento tendrán que rendir cuentas y la gente sabrá si los respalda o no con su voto, ¿no? Uh-huh. Pero bienvenida, claro, el interés de la ciudadanía en participar. Hay que decir algo importante también. Nosotros criticamos cuando debemos criticar, pero sin duda este proceso electoral, sin la participación del gobierno del estado y obviamente de las autoridades locales, no se pudiese haber realizado, ¿no? Yo creo que es un gran acierto, pero también lo tengo que decir, le urgía al estado de Chiapas mandar un mensaje, ¿verdad? De este calibre, donde hay paz, donde se transita ya por procesos de vanguardia, porque para mí es un proceso de vanguardia ante la crisis partidista que existe, ¿verdad? Uh-huh. Y ese mensaje era urgente mandar. Yo creo que el gobernador Rutilio Escandón no se equivocó en apostarle todo este proceso. Y no sé, tú que estuviste de cerca en esa relación. Con conocimiento de causa, afirmar que las autoridades del estado actuaron con mucha responsabilidad en este proceso. Era imposible sacar adelante la elección de Oschuk si no se generaban condiciones propicias de gobernabilidad y de seguridad. Claro. En ese sentido, quiero reconocer y agradecer todo el apoyo que nos dieron las instituciones del estado para sacar adelante esta elección. ¿Esta vez no te dejaron solo? No, todo lo contrario, yo creo que fue un esfuerzo, fueron muchas, esta vez no te dejamos solo. Sí, por eso le digo. ¿No? Fueron muchas reuniones de trabajo para preparar esto, organizarse, intercambiar información entre diversas corporaciones. ¿Qué sigue, doctor Osvaldo, ¿no? Chapin? En el caso de Oschuk, pues esperar que hagan un gobierno responsable e incluyente. En el caso de nosotros, pues ir atendiendo la consulta de Chilón y Citala, que tendrán que concluirse este año, y probablemente venga una más en San Juan Cancuc. Ahí hay una sentencia que emitió la Sala Jalapa que nos obliga a tener reuniones con los líderes de San Juan Cancuc para plantearles este derecho. Vamos a ver más adelante si ellos deciden solicitarlo o no. Vamos a dar continuidad al proceso de constitución de este partido político. Estamos participando en el Observatorio para la Participación Política de las Mujeres. Sí, ya le entregamos la presidencia, ¿no? La maestría en el instituto. Si nos invitan la próxima semana, venimos para promover la maestría del Instituto Electoral. Claro, y en general seguir construyendo ciudadanía, Gaby y Carlos, claro. Si no es posible. Yo quiero decir que públicamente también que conozco al doctor Osvaldo Chacón hace mucho tiempo y que definitivamente su cariño, su esfuerzo, creo que ha dado frutos en donde quiera que ha estado, pero principalmente en esta etapa de la vida democrática de Chiapas. Yo quiero felicitar porque conozco su emoción, conozco su dedicación precisamente, y que solamente una persona con el conocimiento que él tiene pudo haber logrado esto, que sin duda es trascendental. Y yo lo equiparo, es que lo mencioné, claro, ¿no? Claro. Al tema de lo que pasó en los acuerdos de San Andrés, que este es un llamado muy importante desde Chiapas hacia otros. Te felicito, de verdad, Carlos. Te agradezco tus inmerecidas palabras y reiterar que esto pues fue un esfuerzo colectivo, ¿no? Claro. Y no hubiera salido sin la participación de muchos y de muchas. Claro, de acuerdo con todos. Pues así la democracia, así vive la democracia en Chiapas, y esperemos que sigamos manejando estas cosas con la mayor participación, porque eso es lo más importante, haciendo ciudadanía a todos. Y bueno, siguiendo teniendo más noticias de esa institución, que pienso que ha dejado un precedente que nunca se borrará, que ahí estará y que generalmente, y que esperamos sea recurrente para otros municipios, desde nuestro punto muy personal de vista, ¿verdad? Claro, pues agradecerle su presencia. Gracias, presidente. Lo invitamos cuando guste, la otra semana ya. Pues hablar sobre la oferta que está ofreciendo. Gracias, muy amables, nos vemos para la próxima. Nos vemos.